nuevamente el ingeniero Esteban Manrique Zúñiga para compartir otra de sus experiencias profesionales. Y voy a empezar diciendo que en la minería la mala suerte no existe. Solo existen las malas decisiones o interpretaciones, tal como vamos a demostrar en esta charla. Esta vez les voy a contar sobre dos eventos tectónicos importantes generados, ocurridos en esta región como en todas partes de la cordillera de los Andes: los movimientos endógenos y los supergénicos. Estos dos movimientos han hecho que la mina Pierina se modifique, que se destruya. Eso es lo que vamos a revelar con este estudio. Y es por eso también que la presentación va a tener dos partes. Esta primera parte, más relacionado a movimientos superficiales, acompañado con fotointerpretación. Y la siguiente va a ser la presentación de los indicios de movimientos endógenos. Y con todo ello, que se ha armado o que se ha propuesto un nuevo modelo del yacimiento Pierina. En la mina Pierina, está ubicado al norte de Huaraz, próximo al distrito de Jangas y también próximo a la antigua mina Santo Toribio. El mejor laboratorio para todo geólogo está en el campo. Solo que tenemos que estar bien armados con nuestros conocimientos teóricos y aplicarlos en el terreno, porque los hechos están en el terreno, ya sea antiguos o ya sea recientes. Sobre ello vamos a hablar. Por ejemplo, en esta pared la litología esta es similar a esta, pero hay una particularidad, hay un alineamiento. Y ese alineamiento tiene una base. Y en esta base se ha identificado estructuras de arrastre, huellas de deslizamiento, o huellas de, en este caso, de movimiento de este bloque en sentido inverso. Y todo esto termina por acá, se destruye por acá, y aquí se encuentran ya material y plano de deslizamiento en otro sentido, que revelan movimientos de gravedad. Entonces aquí tenemos la falla inversa, y por acá tenemos la falla normal o de deslizamiento. Estos eventos son los que vamos a estudiar dentro de la mina y definir de esa manera la destrucción, la formación y destrucción de la mina Pierina. Nosotros tenemos que pensar siempre en los hechos actuales, que nos revelan algo, que nos recuerdan lo manifestado ya por Hutton, quien dice que los fenómenos actuales, los fenómenos geológicos actuales, nos revelan lo que ha ocurrido en el pasado. Si no entendemos los fenómenos que están ocurriendo en este momento, menos vamos a poder entender en lo pasado. Esta foto, por ejemplo, me indica un plano de falla. Un plano de falla que ha sido generado por el lampón de un tractor.
el lampón del tractor se ha deslizado sobre este plano. Ese lampón, ese tractor lo vamos a considerar como el bloque que se ha movido. Entonces, la pregunta es, ¿ese bloque, ese lampón, se movió a la derecha o a la izquierda? Ya, muchos tendrán ya la respuesta, pero otros no. Pero es fácil de demostrar eso. Haciendo huellas en este tipo de terreno con un salpicota o resbalándonos, ¿no? Y en la huella que estamos dejando al resbalarnos, nos van a generar este tipo de estructuras, hendiduras, actualmente. Pero en el pasado ocurrió esto también. Lo que pasa es que, como tienen millones de años, estas fracturitas fueron rellenadas ya sea por calcita, o por cuarzo, o por limonita, o sulfuros, o lo que sea. Pero así rellenado. Pero la hendidura tiene esta forma siempre. Si estamos analizando una falla en un punto, no tenemos que detenernos tratando de encontrar esta evidencia en ese punto. Si es una falla, pues hay que buscar en la prolongación. Lo importante es encontrar la huella, la evidencia, para definir el sentido de movimiento. Eso es lo más importante. Entonces, ustedes ya más o menos, algunos han dicho hacia dónde se ha movido. En este caso, el tractor se movió hacia la derecha. Y ha dejado la huella de esa manera. Vamos a encontrar en las bibliografías o internet figuras muy interesantes. Y estas figuras no hay que memorizarlas. Como muchas veces memorizamos los modelos de yacimientos y queremos encontrar en el campo yacimientos similares. O a veces iguales. No, señores. Recordemos que estamos viviendo, que nosotros estamos ubicados en una zona altamente tectónico, altamente modificado, altamente en modificación. Esta figura es muy ilustrativa, donde me está diciendo que todo este bloque se está deslizando a partir de esta parte de acá que se llama zona de arranque. A partir de ahí se ha deslizado o se está deslizando este bloque. Al inicio, un plano de deslizamiento o falla de alto ángulo. Y este ángulo va cambiando de normal a un movimiento inverso de bajo ángulo. Esta figura, estas explicaciones están muy bien detalladas en los libros y también nosotros por física podemos afirmar y confirmar, ¿no? Pero aparte de lo bonito que está la figura, nosotros tenemos que añadirle algo más. Ese algo más es que tenemos que decir que estamos en una zona altamente tectónico. Entonces, ¿qué pasa si lo levantamos esto? Ese bloque, ¿no? Lo levantamos. Si lo levantamos este bloque, aún vamos a generar mayor desestabilización del terreno y mayores deslizamientos. Eso es lo que generalmente ocurre en la corrida de los Andes. Eso es lo que muchas veces no queremos entender, sabiendo que estamos en una zona altamente modificada. Luego vamos a encontrar muchas figuras como esta, dependiendo del tipo de terreno, ¿no? Ya sea en suelos o en rocas. Hay muchos modelos de esto, figuras mucho mejores que esta. Pero lo importante es que con estos conocimientos, analizar ya en el terreno. En este caso, tengo este horizonte muy similar a este. O las litologías son similares. Pero aquí tengo un desfiladero o una zona de arranque.
Entonces, me está diciendo que esta es una zona de deslizamiento cuyo plano de deslizamiento va así. Va cambiando de deslizamiento, ¿no? Y sobre ese plano es lo que se ha deslizado todo este bloque. Otra evidencia es esta. Estas geoformas son los que más me gustan por lo que revela de lo que lo ha generado. Tiene la forma de lágrima. Este es producto de la destrucción de la roca que estaba en esta parte aquí. Se han destruido y se han deslizado generando esta geoforma. Otra figura, otra evidencia es ocurrido en Cusco hace aproximadamente dos años y medio, ¿no? Intensas lluvias debilitaron y generaron este deslizamiento. La zona de arranque y este plano se va a comportar de manera lístrica en el fondo. Y al fondo ya pues se separará todo este bloque que se está deslizando, ¿no? Otra figura muy interesante que me llama la atención y que me gusta es este de aquí. Miren este material, la disposición de este material en forma de abanico. Material más suelto, producto de huaycos. Pero este abanico está sobre este otro abanico que lo ha destruido por una parte, ¿no? Entonces este es el primero, ni siquiera es el primero. El primero es este de acá. Segunda avenida, tercera avenida. Y sobre todo siguen las avenidas. Otra y así. Son los deslizamientos sucesivos. Otra evidencia de deslizamientos es esta. El pueblo de Tapacocha edificado en una planicie deslizada. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos hecho estudio de esta parte de aquí. Y hemos comprobado que la base de toda esta planicie es roca suelta compactada, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que todo ese material viene pues de esta parte alta, ¿no? Entonces hemos pensado de que en algún momento toda esta parte alta se estuvo erosionando y rellenó toda esta pequeña cuenca, por lo menos hasta aquí, y luego se ha ido erosionando poco a poco. Y la erosión ya está por aquí. Actualmente las aguas en época de lluvia siguen cayendo, siguen aportando por acá. Se divide en dos, una parte se va por aquí y otra parte se viene por aquí. Igual, siguen erosionando por ambos lados al pueblo. O sea que el pueblo está en constante erosión. Este estudio nosotros lo hemos hecho. Se los hemos presentado a las autoridades del pueblo, pero como siempre pues no toman importancia estos datos que para nosotros es importante y es vital. Miren señores, todos estos movimientos, aparte de los movimientos tectónicos, de fallas inversas, levantamientos y deslizamientos, también han sido apoyados con las glaciaciones. En este caso, tenemos que pensar en la última glaciación generado alrededor de 20.000 años. Entonces, probablemente en esa temporada todo este material fue trasladado, especie de morrena, y depositado en todo este pequeño valle y luego erosionado. Y esta parte de aquí también sufrió un asentamiento. Es por eso que tiene esta forma de asentamiento, porque en estas partes, en estas paredes, se pueden notar evidencias de asentamiento, planos también de fallas normales. Otro dato importante de que este terreno es inestable es esta de aquí, una fractura que se generó durante el terremoto del año 1970. Menos mal que ese terremoto fue en mayo, en época de sequía,
que si hubiera sido en enero o febrero, las intensas lluvias se hubieran infiltrado por esta fractura y hubieran desestabilizado y generado todo este deslizamiento. Pero por suerte, pues, fue en época de sequía. ¿Y cómo han remediado esto los pobladores? Remediaron llenando ceniza y con eso lo han taponeado. Hasta ahora, pues, no está firme, esperando de repente otro movimiento similar, ¿no? Entonces hay que prevenir. Ya están sobre avisos para prevenir y qué hacer, pero pues igual no nos entienden. Otras evidencias de grandes deslizamientos son, es esta, por ejemplo, ¿no? Esta evidencia está ubicado al sur de la mina Pierina. Tenemos este promontorio, ¿no? Es roca de composición andesítica, textura porfirítica. Similares a esta, habían varios en este valle, en esta parte baja. Entonces, el mapeo inicial interpretaron estos como intrusiones subvolcánicas. Una intrusión subvolcánica, otra intrusión, otra, varias intrusiones subvolcánicas. Intrusiones en forma de dedo. Así lo manejo. Así siempre escucho hablar a la gente que tiene esa idea, ¿no? Pero nosotros, al hacer el mapeo, porque nos pidieron hacer el mapeo, porque las consecuencias eran otras, que en esta oportunidad no lo voy a decir. Resulta que esta parte es roca sedimentaria Santa Carguaz, al otro lado roca sedimentaria Santa Carguaz, y no está modificado para nada a ambos lados de este cuerpo. Entonces nos llamó la atención, ¿y qué pasó? No hay ni alteración, no hay nada. Entonces, en esta trinchera que se generó producto de la remediación, nos dimos cuenta que este cuerpo está descansando sobre material deslizado, sobre material suelto. Y que esta geoforma de forma de lágrima, ubicada en mina Pierina, pucha, ya pues dos evidencias que nos decían, te debe ser el deslizado, bueno, pero la mejor evidencia fue que aquí se encontró sobre este bloque material suelto. Entonces, lógico pensar de dónde se cayó. Lógicamente tiene que ser la parte alta, ¿no? Aquí está zona de arranque. De aquí se han colapsado este bloque, este bloque, este bloque, este bloque. De aquí pues se habrá colapsado esto también, no se habrá deslizado hasta aquí, ¿no? Entonces tenemos zona de arranque y el movimiento de ese bloque de esa manera. Y de otros bloques también que están hacia la quebrada, ¿no? Son evidencia pues de fuertes deslizamientos en algún momento. Y esto nos dice, pues no, que en la mina Pierina también ocurrió lo mismo. Siempre cuando uno realiza estudios de un área, se tiene que revisar los preexistentes. Este plano, por ejemplo, me representan dos fallas interesantes, esta y esta, subparalelas. Y dentro, y limitada por estas dos fallas, ha sido interpretada por, ¿no?, la formación del yacimiento Pierina. Y otro dato es este aquí. Por la forma que tiene, nos está diciendo que había un sobreescurrimiento del lado sur, no, noreste sobre suroeste. Es lo que me está diciendo. Pero resulta que, lo que llama la atención es, ¿y cómo es que uno puede identificar todo eso sobre material movido? Fuera del yacimiento puede ser. Aunque esto es casi evidente, pero no con este tipo de movimiento. Ya se ha demostrado con nuestro trabajo en el interior mina. Pero aquí hay una falla inferida. Esta falla inferida, totalmente distinta a los demás, son casi subparalelos a otras fallas que hemos identificado por acá. Ese sí, más o menos justificable, ¿no? Entonces,
Nosotros, al tener las evidencias del deslizamiento, al ver que los logueos no correlacionaban con los preexistentes, decidimos hacer un mapeo estructural al fondo del Tajo, y con ello o allí determinamos los dos tipos de movimientos importantes, tanto inversos como normales. Pero esos datos había que confirmar con algo más, y ese algo más era, pues, no saber cómo habría sido inicialmente la superficie de Pierina antes de la mina. Entonces se decidió comprar una foto aérea para ver la dinámica generado o las geoformas que hay sobre esa foto aérea. Y es por eso que se compró una foto del año 1967 del Servicio Aerofotográfico Nacional. Y esta foto es sumamente importante. Y una cosa que nos que podemos identificar aquí rápidamente es este acá. Es un corral. Es un corral de pastoreo de los pobladores de la parte baja. ¿Y saben con qué estaba construido este corral de pastoreo? Con bloques de cuarzo lunita, vagisílica y todo eso. Y había un colega, el descubridor de la mina Pierina, que siempre pasaba por acá y se iba a sus labores, que estaban más o menos por esta zona de acá. Y año tras año iba pasando, no le importaba nada la alteración, y de repente si tomó muestra, pues tenían baja ley, que para aquel entonces no interesaba, ¿no? Pero para ese entonces ya se conocía la mina Yanacocha, ya se hizo mina, ¿no? Entonces, como era una mina grande y un tipo de alteración no económica para aquel entonces, ¿no? Una mina donde hay que mover millones de toneladas de material, ¿no? Se quería saber las características. Entonces, las características de esta mina, de esta alteración, era que abundaba la alteración cuarzo-lunita, vagisílica, etc. Entonces, todos los geólogos íbamos a ver esas características, esos modelos, y nosotros, armados con esa idea, con haber aprendido esas características, ya empezamos a buscar. Digo, empezamos porque yo también estaba involucrado en este tipo de trabajos, a buscar yacimientos parecidos. Entonces, este amigo se acordó, pues, ¿no?, que en su caminar en algún lugar vio este tipo de alteración y se fue a muestrear a esta zona de acá. Vio valores en contenido oro y plata, y para su buena suerte no estaba denunciado. Qué suerte, ¿no? Y es más, aquel entonces las empresas desarrollaban varios tipos de trabajo. Otro de esos varios tipos era el muestreo de sedimentos de quebradas, ¿no? Stream sediment. Y resulta que no reportaron anomalía para esta zona, porque si hubieran reportado anomalía se hubieran interesado, pero no reportaron. Pero lo malo de esto, o una enseñanza de esto, es que cuando uno realiza un trabajo, el geólogo que está realizando ese trabajo no solamente tiene que estar concentrado a hacer específicamente ese trabajo, sino tiene que pensar hacer algo más. Por ejemplo, observar todos los componentes de las rocas que no está llenando la bolsa, ¿no? Si tiene alteración, no tiene alteración, y es seguro que por aquí había este tipo de alteración, pero no se tomó en cuenta. Si se hubieran dado cuenta, escucha, que esta es una alteración parecida a la mina de Yanacocha, entonces vamos a subir. Lo hubieran ubicado, ¿no? Pero no se hizo eso. Es por eso que
todos los pequeños datos que nosotros encontremos en el campo, hay que darle importancia. En el video anterior sobre la mina Galeno ya les he manifestado que una muestra fue una evidencia suficiente. Aparte de la anomalía estructural, esa muestra fue una evidencia suficiente para decidir dónde está y encontrarlo, ¿no? Y ahora que va a ser mina. Pueden verlo ese trabajo en el video anterior. Algo similar también aplicando la petrografía elemental. Hemos hecho trabajos también en Panamá, que probablemente más adelante vamos a también presentar más vídeos. Este es el lugar de Nunao Piruro, que lo estaba comentando, lugar de pastoreo. Y sobre esta imagen ya se ha identificado ya, pues, y se ha definido ya los últimos movimientos que se están generando. Zonas de deslizamiento, zona de deslizamiento, zona de deslizamiento. Son los últimos movimientos de erosión, ¿no? Pero lo que más llama la atención aquí son estas geoformas. Miren esta geoforma. O esta geoforma que había estado así, de esta manera. Esto básicamente tiene forma de lágrima. Este otro también tiene forma de lágrima. ¿Ah? Y es más, como teníamos evidencia de que esto es de aquí. Ah, sobre esto pues también encontramos unos bloques deslizados. Textura porfirítica, volcánico autobrechado. Sobre todo este material deslizado. Entonces es otra historia que nos permite estudiarla. Y si ha estudiado, en la tesis está. Con todo eso hemos armado la secuencia volcánica de Pierina y luego el modelo sugerido. Entonces lo que les comentaba es que en esta parte de aquí tenemos estas estructuras mineralizadas, alteración cuarzo-olmita, aparentemente in situ, pero no es así. Ahora con el minado que se hizo por acá, se encontró que estos están sobre material coluvial, material suelto. Eso nos indica de que había deslizamiento en masa, grandes deslizamientos que lo han llevado, pues no sabemos si de aquí, de algún lugar, y probablemente que estaban conectados esto con los feeders. Bueno, eso es lo que ahora se está pensando, ¿no? Entonces, como les comentaba, estas geoformas son llamativas, forma de lágrimas, ¿no? Típicos de deslizamientos. Y ya digo deslizamiento porque ya está evidenciado también con planos de deslizamiento que están abajo, que después lo vamos a mostrar. Esa sería dirección y sentido de movimiento de todos esos bloques deslizados. Y en esta parte de acá se han encontrado los plano de deslizamiento por este lado de aquí, y en superficie plano de deslizamiento por acá, ¿no? Especie de cucharón. También eso lo vamos a explicar en el siguiente video. Entonces, este es el límite del Tajo. Bueno, pues señores, eso es lo que les quería explicar por el momento, la gran importancia que tienen las observaciones superficiales, la geodinámica externa y el de analizar o hacer una fotointerpretación, pero con los conocimientos previos, ¿no? Conocimientos teóricos. Bueno, pues chicos o señores, colegas, eso ha sido todo por ahora. Lo he hecho con mucho gusto y lo seguiré haciendo, siempre esperando que compartan este vídeo y también se suscriban. Muchas gracias.